Estamos, David, ya estamos por acá en el vivo y todo. Así es, Sí. chef, estamos totalmente en vivo. Perfecto, hoy vamos a esperar un ratito más para que se conecten todos ustedes. Bienvenidos a Cocinando en Casa con Casa Santos Lugo. Yo soy el chef Héctor Blancas, me está haciendo favor de acompañarnos también David en sí. Y vamos a esperarnos unos, ¿qué serán? Unos, ¿cuántos conectados tenemos? Ahorita tenemos 9 personitas, Nueve pero personas. pues vamos a esperar a que se vaya conectando la gente. Exacto. Y pues hay que recordar, chef, que hoy es miércoles en casa. Mi nombre es David y hoy estamos con Héctor Blancas Luna, asesor técnico de la sucursal de Cauquel. Igual para seguirles recordando que estamos abriendo de manera habitual, de lunes a sábado, de lo que es de 8 de la mañana a 9 de la noche, domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Solamente Portales tiene un horario diferente, que es de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿sí? Acuérdate que estamos en lo que es Mérida y Campeche también, ¿sí? Igual les recuerdo, tenemos a la comercializadora en sí también ahí si quieren, no sé, pedir o algo por el estilo. Y cualquier duda que nosotros te podamos ayudar, ¿sí? Hoy no es pregunta al chef, pero tenemos aquí a un grupo de colaboradores que nos pueden ayudar ahí con las preguntas que tengan, ¿sí? Así que estamos para ayudarnos, ¿ok? Así es, chef. Y pues obviamente se está yendo conectando la gente y como mencionaba, chef, es importante decirle a la gente que nos apoye compartiendo para obviamente llegar a más gente y Exacto. también pues obviamente en este momento es el momento de ayudarnos, ¿no, chef? Momento de ayudarnos, de estar todos conectados, como se dice, en sí. Y lo que queremos es llegar a todos ustedes a que difundan este mensaje como tal, de que vamos a elaborar algo que podamos hacer en casa ahora que todos debemos estar en casa, porque acuérdate que hashtag quédate en casa es lo que debemos hacer para salir más rápido de todo esto, ¿sí? Lo que queremos es que tengas una opción más, una herramienta más para poder hacer algo en casa, pasarla ahí, que te ayude, no sé, el marido, la abuela, el tío, los hijos. Ahora sí que quien sea puede venir y van a ver que sí se pueden hacer todas las cosas, ¿sí? Todo es de Casa Santos Lugo, ¿sí? En un ratito más te voy a decir la receta, que si ven, ya saben que ya la tienen desde horas antes ahí en la página de Face. Por si ahorita todavía no la tienes, ahorita es buen momento para que la puedas buscar. Tú, apúntala y venimos allá a lo que es el procedimiento. ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 400 personas, chicos, hasta el 400 momento. personas. Vamos un buen número. Yo creo que hoy sí podemos romper un Romper. récord. Ayúdeme a romper récord. Ya saben, me gusta presumirle a todos los demás. Ah, vamos a romper récord, vamos a romper. Bueno, no presumir, la verdad no soy de esos. Pero la verdad sí aumenta el ego cuando te dicen, ah, rompiste récord y todas esas cosas. Pero no queremos eso. Ayúdenos a compartir. Entre más seamos, mejor. Sí, ahora sí que sí quiero que ustedes, ahora sí, me ayuden también en esa parte para que nosotros estemos trabajando y trabajando para ustedes. Ahora que puedan pedirnos, vamos a ver qué tanto podemos hacer por ustedes desde esta trinchera, ¿ok? Así es, chef. Y pues recordarles a todas las personas que pues vieron el miércoles pasado igual, Exacto. el miércoles, perdón, El el viernes viernes, perdón, pasado chef, que tienes razón. habíamos quedado que ganó el panqué de queso de bola. Sí, y les prometimos que si nos ayudaban a compartir más de 500 veces, nosotros este miércoles íbamos a hacer el pay de coco. Ahí está, lo prometido es deuda y vamos a pagar nuestra deuda el día de hoy. ¿Ok? Así es, así que les vamos a estar enseñando cómo se prepara el pay de coco, El pay de ya coco. como mencionaba el chef. Exacto. El pay de coco, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a, digamos que hay tres recetas sobre esta receta. Hacer la base, que sería la masita, que es la base de galleta, vamos a decir, lo que es la crema de coco, porque en realidad es una cremita de coco, y hacer un merengue, que es lo que le vamos a colocar al final, ¿sí? Ahora sí que tú le puedes dar más sabor, todo eso mismo te lo voy a estar platicando mientras vayamos haciendo la receta como tal. Todas las dudas me están haciendo favor algunos compañeros aquí de poderles contestar, así que no te preocupes, todas tus dudas vamos a tratar de responderlas lo más rápido posible. Ahora sí que es más, satúrenmelos de preguntas, igual a mí, ¿para qué? Para que nosotros podamos ahí contestarte y darte la mejor opción. 640 personas viéndonos en vivo. Perfecto, perfecto. Pues tú me dices, David, ¿quieres que ya empecemos? Vamos a mencionar que a mostrar a la gente lo que vamos a utilizar. Hay que recordar igual que todo esto lo vendemos en En dónde, chef. Casa Santos Lugo, no hay otro lugar. ¿Sí? ¿Qué te parece si antes de empezar te doy lo que serían los precios como tal de la receta?
y después te doy una opción más que quiero enseñarte antes de empezar la receta. ¿Te parece, David? Así es, chef. Ok. Adelante. Bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a ocupar mantequilla, que tiene un precio de $59.90 el kilogramo. Margarina, ahorita te explico por qué voy a ocupar las dos, que tiene un precio de $26.50 el kilogramo. Azúcar blanca del abuelo José, que tiene un precio de $22. Huevo de 15 piezas, tiene un precio de $29.60. Vamos a ocupar la harina del abuelo José, que tiene un precio de $9.60 el kilogramo. Vainilla del abuelo José, que es de $6.10 el litro. Leche de coco, que es el famoso calagua, ¿sí? $31. Aquí yo te sugiero leche, también vendo la crema, pero yo te sugiero leche. Ahorita que empecemos con la receta, te voy a explicar el por qué te sugiero la leche. ¿Ok? Coco rallado, que lo tenemos en un precio de $27.80. ¿Sí? Y fécula de maíz, que la tengo en precio de $15.30 el kilogramo. ¿Ok? Vamos a ocupar también clara de huevo y azúcar, y eso es para el merengue. Pero en realidad esto es todo lo que vas a ocupar para la receta. ¿Sí? Más o menos cuánto te puede costar y todo eso, eso lo vamos a ver al final. Se los dejo ahí para que puedan idealizar para más adelante. ¿Por qué no emprender con este tipo de videos? ¿Sí? O desde ahorita, ¿por qué no? Ok, antes de pensar, dime. Nos preguntaban por acá que en dónde pueden adquirir o comprar los productos. Los productos, recuerda que en Casa Santos Lugo somos 9 tiendas aquí en Mérida, más una en Campeche también. Y también está lo que es la comercializadora, ¿ok? Ahí igual en el Face puedes ver todas las direcciones, ¿sí? Porque si te las doy ahorita, algunas me las sé bien, las otras más o menos ahí, no, mejor te ubicamos bien en lo que es las redes sociales. Igual googleanos, ahí busca Santos Lugo Oriente, Santos Lugo Cauquel, Chichí Suárez, Portales, Cocos, Emiliano Zapata, Chencú, todas puedes googlearnos ahí y te va a salir dónde estamos, qué hay cerca para que nos puedas ubicar de mejor manera. ¿Ok? Recuerda nuestros horarios, te los vuelvo a decir. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y solamente Portales, recuerda que cambia de 7 de la mañana a 8 de la noche. De lunes a sábado. Y domingo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ok. Aquí, para que veas todo lo que te podemos ofrecer aquí. Uy, está pesado este. Dentro de lo que es Casa Santos Lugo. ¿Qué es eso, chef? ¿Qué acaba de sacar, chef? Unos productos que tenemos aquí, que la mayoría ayer que hicimos un en vivo no nos creían que nosotros vendemos jamón, salchichas, queso y todo eso. Yo ahorita me atreví a traer estas dos opciones. ¿Sí? Ahí ayúdame, David, para que lo puedan ver mejor. Que es jamón de pavo alpino, que el precio lo tengo el kilo en 60.53. Bueno, el jamón, David. No me las confundas, por favor. Discúlpeme, chef, discúlpeme. Sí, y la salchicha, igual alpino, estilo Frankfurt de pavo también. Es importante señalar esa parte que sea de pavo. La mayoría se está cuidando mucho ahora en este momento. Esa es la otra opción, que el kilo está en 44.87. ¿Ok? No sé si tengan ahí alguna duda o algo. Sí, recuerda, en salchichonería vas, compras, pides ahí tu kilo, ya más o menos tienes el precio en esa cuestión, ¿sí? Y recuerda tomar todas las medidas de precaución que debemos de tener en estos momentos. En todas nuestras sucursales estamos llevando esa parte de ponte gel, no aglomeremos las tiendas ni nada por el estilo. Hay una separación marcada en lo que es salchichonería en la cola y también en las cajas como tal. Pero también si nos ayudas a poner de tu parte va a ser más fácil y mejor poder estar tranquilos, ¿ok? Perfectísimo, bueno, chef. Pues yo creo que ya podemos empezar con la receta. Tenemos 800 personas conectadas, chef. Perfecto. Y pues vamos a invitarlas nuevamente a que compartan, sí, ¿no? que compartan, que esto se vaya haciendo cada vez más. Te vuelvo a insistir, queremos romper récord, queremos que tú nos veas todo lo que te podemos auxiliar, enseñarte y darte, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar la receta, ¿te parece? Me voy a acercar, chef, para que la gente pueda ver. Y pues nuevamente les invitamos a compartir para que obviamente, no solo para que más gente nos vea, sino que ahorita que la mayoría de la gente está en sus casas, sí, y a lo mejor
pues uno no sabe cocinar un postre o quiere consentir a la familia, es buen momento, hay tiempo para aprender, ¿no, chef? Y es un tiempo que puede estar ahí, que te vean, que vayan platicando, oye, y si le pones, ¿y por qué no? Yo te doy una base y tú empiezas ahí a idealizar más o a jugar ahí con sabores, ¿por qué no? Es buena opción. Si tienes el tiempo y tienes todo eso, ahorita es el mejor momento para aprender algo diferente y nuevo. Así, para las amas de casa, Casa Santos Lugo está más que puesto para ustedes, ¿verdad? Exactamente, ahora sí que queremos que veas que podemos ser tu opción, ¿sí? En canasta básica. En canasta básica, acuérdate, huevo, frijoles, abarrotes, para limpieza, para todo eso te podemos dar la respuesta, ¿ok? Por acá nos menciona Adriana del Rocío Navarro Sánchez. Yo tomé cursos ahí y todo estuvo muy bien. Perfecto. Lo sigo elaborando y se puede hacer modificaciones a tu gusto sin salirte mucho de la receta. Perfecto, sí, nada más ahí es de empezar a ver toques, reacciones y todo eso que vamos a platicar. Ok, vamos a empezar con la masa, ¿les parece? Vamos a hacer una masa brisé, así se le conoce. Yo te estoy pidiendo medio kilo de mantequilla. Y 200 gramos de margarina. Aquí ya tengo las dos. ¿Por qué te estoy pidiendo dos tipos de grasa? Aquí para que sea más manejable la masa. Masa aquí en Mérida, si la hago solo de mantequilla me puede quedar demasiado suave. A lo mejor en lugares fríos es más fácil ocupar solo mantequilla. Pero aquí es una tierra caliente, lo mejor es poderlas combinar para que sea un poquito más fácil poderlas manejar, ¿ok? Entonces tenemos aquí las dos grasas como tal. Tengo 400 gramos de azúcar refinada. Vamos a ponerla junto con la mantequilla. Ok. Y 600 gramos de harina. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la mano para que vean que sí se puede, porque luego lo hago yo en la máquina. Y como que quedan muchas dudas, David. No sé si te han llegado así de, oye, ¿se puede hacer a mano y todo eso? Vamos claro a que sí, hoy lo vean, que sí se puede hacer a mano. ¿Qué te sugiero? La mantequilla y la margarina están a temperatura ambiente. ¿Sí? Por acá dice la chef Cintia Rizzo, siempre está en la tienda de Campeche. No, está el chef Arisaí con nosotros. Exacto. Apoyándonos en la sucursal de Campeche. Y... exacto. Sí, ya tiene un rato que igual si nos está viendo por ahí, siente muchos saludos también a ella. Ojalá todo esté bien por allá. Perfecto. Pero sí, ahorita está nuestro compañero Arisaí. Bueno, ¿qué estoy haciendo en este momento? Estamos combinando lo que es el azúcar, la harina y las grasas, ¿ok? Si ven, estoy tratando que sea solo con los dedos. ¿Qué estoy haciendo? Digamos, podríamos decir que es un método arenoso. Lo que quiero realizar es que quede como una arena, ¿ok? No, digamos, metan toda la mano, la palma no, porque es la mano, la parte más caliente de la mano, mejor dicho. Lo que necesito son solo yema de dedos. Igual, con tu limpieza necesaria y todo eso, si quieres ponerte los guantes, ponte guantes. Ahora sí que tú sigue las reglas y normas que tú hagas en ese sentido, ¿ok? Bueno, de aquí, si ven, lo que estoy haciendo es que se compacte ya todo lo que es el azúcar, la harina, junto con las grasas, y se empieza a hacer como una arena, como les había dicho, por eso se le llama método arenoso. Después de esto, ¿qué sigue? Vamos a poner lo que es el huevo y la yema, que yo en este caso ya lo tenía separado, no sé si me lo puedas poner, sí se nota ahí, David. Sí, chef. Sí, aquí está el huevo y la yema, ¿sí? Ya lo revolví, por el hecho de que yo ya lo tenía separado, con el tiempo se puede empezar a resecar, por eso lo ando moviendo cada rato para que no se me reseque, ¿sí? Y lo vamos a integrar. Dice por acá, ojalá podamos tener una tienda en Campeche. Claro que sí, ojalá, ya tenemos una tienda, sí, pero ojalá podamos... una... tener otra sucursal, nos dicen por acá. Exacto, ok, perfecto, sí. Chef, y nos pregunta por acá igual, Dime. ¿En dónde nos ubicamos? ¿Dónde nos pueden encontrar? Estamos en lo que es Cauquel, Oriente, Chichi Suárez, Emiliano Zapata. En este momento estoy ocupando lo que es la vainilla. Emiliano Zapata me quedé. En Cocos, Los Portales, Chichi Suárez, creo que ya lo había dicho. Sí. Campeche, como estábamos hablando. Y pues está lo que es el CEDIS, la comercializadora, en lo que es cerca del periférico.
Y aquí sí ya vamos a empezar a mezclar. Perdón, David, ¿qué ibas a decir? Justin nos dice por acá, extraño sus cursos, chef, un saludo. Yo también extraño tenerlos a todos ahí en el curso, ¿para qué les digo que no? Sí, sí, soy el primero en estar ahí, ya queriendo estar trabajando en mi sala con todos ustedes. Nos dice Abigail España, ¿cuál margarina, chef? Porque yo tengo la Frité y he visto que hay para bizcocho y otras. Muy buena pregunta. Yo creo, ¿cuál te sugiero? ¿Para bizcocho o la danés? Para Frité no tanto, pero no sé si es la que tienes en este momento, sí, sí la puedes ocupar. Pero, ¿sugerencia para bizcocho o para danés? Bersic Góngora, ¿es solo la yema, chef? Es huevo y yema. Yumi Hill, ¿cuántos huevos fueron, chef? Es un huevo, una yema. Nos dicen por acá, Liz de Sixos, ¿cuánto de mantequilla utilizó y cuánta margarina? De mantequilla fueron 500 y de margarina fueron 250. Perfecto. Y de harina 600, porque sé que me lo van a preguntar. No es cierto. Nos dice Yolanda Miranda, ¿es un huevo y una yema? ¿Huevo, yema y clara? No, un huevo, una yema. Cuando te digo un huevo, una yema, es el clara y yema del huevo normal. Y yema es una aparte. En sí, ¿qué es lo que me da, digamos? Por ejemplo, ya te dije que yo quiero que sea más manejable, por eso le estoy poniendo dos tipos de grasa. Pero también quiero que quede como más suave, le estoy poniendo también lo que es la yema. La yema al final de cuentas viene siendo una parte grasa de lo que es el huevo. Entonces me la deja como más finita, más suave, chef, para que no me quede tan crocante. Perdón que interrumpa, chef. ¿Hay alguna técnica para el amasado? Yo de aquí, no sé si vieron que empecé con los dedos. Ya que se mezcló todo, agarré y como si estuviera lavando a mano, digamos. La estoy apretando un poquitito y de ahí ya está. De hecho, aquí lo único que quiero es, digamos, que se ligue. ¿Sí? No quiero llegar a un punto de malla porque no es un pan, no es nada por el estilo, pero ahí está. No sé si lo notan. Nos pregunta por acá Janet CB, ¿qué es lo que está revolviendo, chef? Lo que es hacer una masa brisé. Mantequilla, margarina, azúcar, harina. Lo mezclas, se hace una arena y le pones un huevo, una yema y la vainilla, ¿ok? Vamos a ponerlo ahorita en uno de los bowls y vamos a refrigerarlo. Lo mejor es taparlo. Yo ahorita por tiempos voy a dejarlo así un poquitito, unos 15 minutos para que lo puedas estirar en un ratito nada más, en lo que vamos haciendo otra parte de nuestra receta. ¿Sí? Perfecto, chef. Vamos a dejar esto por acá. Perfecto. Rubén Larrubé, saludos al chef Héctor. Saludos, saludos. Espero estén todos bien. Ok. Nos dice por acá Lilish. La publicación de la receta dice 250 gramos de mantequilla. Y el chef dijo 500 gramos. Ay, ok. Ahí fue a lo mejor error de dedo mío ahorita en este momento. Pero así como te dice en la receta, síguela. Por favor, discúlpame si te di otro número. Y Isela Díaz, ¿cuánto de vainilla, chef? De vainilla son 10 mililitros. Margarina tengo que es de la marca de usted y dice Frité danés. Perfecto, es la que yo estoy ocupando. Si ves, es la que te dije al principio. Okay. Lili, nos puede repetir, nos dice por acá, ¿cómo se llama la masa que estaba preparando? Brisé. Como si estuvieras brisa, de esto, pero con doble S y E al final. ¿Y qué vamos a preparar, Oche? La gente pregunta. Okay. La que se acaba de conectar. Ah, la que se acaba de conectar es un pie de coco. Pie de coco en sí. Muy conocido acá del lado de Mérida. Muy probado como tal. Hay un estilo como tal. No lo quiero llamar como con ese. ¿Por qué? Porque es un estilo muy particular el que yo te estoy ofreciendo en sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la base. Vamos a pensar que ya pasaron los 15 minutos con la masa. Y lo que vamos a hacer es, ahorita voy a agarrar la mitad nada más. Y yo por más práctico te sugiero que lo hagas en dos hojas de papel encerado, o este es papel charola, y lo vamos a extender. En sí es más fácil. Perfecto. Y aquí vas a extenderlo. ¿Qué tan largo? Yo, mi sugerencia de la receta que te di es de estos moldes de aluminio, que también los vendemos en la tienda. Tiene un precio de $5.83. Son número 9, desechables. Lo que quiero es que la mitad de la receta que te acabo de dar te quede más largo que el diámetro de esto, ¿ok?
¿A qué tanto más largo? Que salga como 1 centímetro de cada lado. ¿Sí? ¿Para qué? Ahorita te digo por qué y para qué. Fanny Peniche nos pregunta, ¿la sucursal de Chichi dan cursos, chef? En todas las sucursales tenemos los cursos. Por obvias razones, en este momento están parados como tal. Pero apenas nos den luz verde en sí, mira. La verdad que pase la contingencia, ¿no, chef? Exactamente. Y con muchísimo gusto nos vas a tener ahí. Pero sí, todas las sucursales tienen cursos. Araceli Zul nos dice, esa masa sirve para hacer los pastelitos de crema. Pastelito de camote, ¿no? Es el que... Bueno, sí, no. Esta no es para esa. Te puede funcionar, pero no es en sí esta. Sí te puede funcionar, pero no es. ¿Para qué te miento? La que tú quieres es otra masa. Se hace más con manteca. Perfecto. Notaron que estaba... Perdón, que me pongo a platicar. No, está bien, chef. Adelante. Nos dicen por acá... Un saludo, chef. Saludos. Está la receta disponible, es por mi postre favorito, pay de coco. Perfecto, sí, va a estar terminando el video. La receta ya está en el Face desde como las 11, 12 del día como tal. Pero sí. Mira, de aquí, lo que te decía, que salga como 1 centímetro de cada lado. No sé si lo alcanza a notar. Yo tomo de base como que mi dedo, el ancho de mi dedo. Tengo los dedos un poquito grandes, ¿para qué te miento? Y me es más fácil ahorita con el papel encerado. No sé si vieron que no me tuve que pelear en la mesa, si se pega, si no se pega, si esto, si el otro. Ya lo pude poner. Y lo que vamos a hacer ahora es apretarlo un poquitito aquí. Chef, dime. ¿Cuántas personas creo que tenemos conectadas? ¿Cuántas? No sé, ahora 1056 sí. Personas conectadas. 1056, todavía podemos ser más. Ustedes compartan, díganle a la tía, al tío, al abuelo, a la amiga, a todos. Oye, mira, están haciendo un pay de coco. Se ve que está muy sencillo y todo eso. ¿Por qué no te conectas y lo hacemos próximamente o no sé? Ahora sí que nos están ahí enseñando, ayudándonos a hacer algo diferente los de Santos Lugo. Y que nos ayuden a compartir también, ¿verdad, chef? Que nos ayuden a compartir todo. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? La orilla yo sí te sugiero que la pegues un poquitito más. ¿Por qué? Porque lo vamos a meter al horno. Aquí puedes jugar un poquitito con la decoración, nada más que por tiempos. Si le vas a meter alguna decoración como más visual, yo te sugiero que lo congeles, aunque sea unas 2 horas como tal, para después ponerlo a hornear. Yo en este momento, como quiero que veas que sí se puede hacer de una vez, no esperar las 2 horas y todo eso, lo que sí va a, digamos, a perder un poquitito el aspecto visual, porque no se va a... No sé si vean que como que lo pellizqué y se nota ya lo redondo de ahí. Pero ahorita se va a perder porque está muy suave. Y lo que voy a hacer... A mí me gustaría decirte que es más fácil poner otro aluminio de estos encima y un truco para ponerlo al horno, para que no se infle y no todo eso y no tengas que poner frijoles, porque es lo que generalmente te enseñamos, o arroz o algo por el estilo. Y pues, ahorita no es tiempo de desperdiciar nada. Puedes poner de estas flaneras que aguanten el horno y le pones agua. El chiste es de que tenga peso. Igual va a ser que no quede tan crocante aquí. Oye, pero yo la quiero crocante. Realmente no te puede quedar tan crocante porque le vas a meter al final una cremita de coco. Se va a humedecer un poquitito la galleta. Así que al 100% crocante no te puede quedar. ¿Cuánto tiempo la vamos a dejar? Son 20 minutos aproximadamente a 180 grados. ¿Qué te sugiero? Déjalo 10 minutos primero con todo el peso, con todo esto. Que veas que como que ya se resecó la parte de afuera. Y una vez que ya se resecó, le puedes quitar el peso. ¿Para qué? Para que se termine de cocer todo lo demás. Déjame agarrar tantito, David. Ahí te los encargo tantito para meter esto al horno. Claro que sí, chef. Sí. Mientras le voy a estar leyendo y ahorita que regrese nos contesta. Exacto, yo te contesto con muchísimo gusto. Permíteme. Y tenemos 1,150. Así que, amigos, les pedimos más. Apoyo para compartir, como mencionaba el chef Héctor, para que más gente pueda aprender con nosotros. Y obviamente, pues recuerden que Casa Santos Lugo se encuentra en Mérida y Campeche. Entonces, en este momento es tiempo de aprender, de estar en casa con la familia. Exacto. Ahí que te ayuden y que empiecen a aprender los mismos chicos. ¿Por qué no conectes a ustedes, chicos, todos los millennials? Esta es su forma de platicar con nosotros. Bienvenidos en sí. Lidia Selene nos preguntaba, chef, ¿esa masa es para cualquier tipo de pie? Te funciona para cualquier tipo de pie dulce. Ahora sí que me iría más hacia los dulces. Es un poquito más crocante. De aquí vamos a hacer... La magia de la televisión, ¿por qué no? Yo ya había
echo otra. Ya una vez terminada, te queda como una galleta. De hecho, si te llega a sobrar de la masa, ¿qué le puedes hacer? Puedes hacer galletas. Realmente esa masita la extiendes, le pones, no sé, nuez encima, coco encima, igual, algunas almendras o algo por el estilo, y las horneas a 180 grados a que quede doradito. Va a depender mucho el tamaño y ya tienes unas galletas también, aparte del pay de coco. Griselda, ¿okay? Martínez nos pregunta, chef. Saludos, chef. ¿Qué número del molde utilizó o está utilizando? Es el número 9, desechable, que vendemos también en la tienda como tal. Nos preguntan igual si no hay que engrasar el molde, chef. No, realmente no lo tienes que engrasar. Tiene demasiada grasa. Acuérdate que es las cantidades de mantequilla y margarina lo que tiene. Ni de arriba ni de abajo. Mientras ya esté seco o dorado, vas a ver, no sé, o sea, ahora sí que lo vieron. ¿Cómo lo saqué? Ahí está. Así les tiene que salir. Chef, ¿la base se hornea sola? La base se hornea sola, sí te sugiero. ¿Por qué? Ahí vamos con la segunda parte de la receta. ¿Cuál es la segunda parte de la receta? Vamos a hacer la crema de coco. Aquí también la puedes ya como vender, comprar como si fuera una crema de coco. Creo que todos la conocemos aquí en Mérida. Sí, ahí te va, ¿qué vamos a necesitar? Permíteme, aquí está. Vamos a ocupar una ollita. Y recuerda que yo te puse 750 mililitros de leche de coco. ¿Cuál leche de coco? Esta. ¿Sí? ¿Por qué te estoy sugiriendo leche de coco y no crema de coco? La crema de coco ya viene endulzada. Generalmente te queda más dulce cuando lo haces con eso. Y no te queda el sabor tan de coco como con la leche. Por eso es mi sugerencia. Chela Salazar nos pregunta, saludos desde Valladolid, saludos. Yucatán. ¿Qué pasa si no tienes esos moldes, chef? Nada, ahora sí que mientras tengas un molde de pay, aunque sea no desechable y tú lo tienes ahí, igualito. De esos de pay que tienen luego en casa. O puede ser hasta un Pyrex. De estos de vidrio y todo eso, mientras tú cuezas la parte, digamos, de la base, ningún problema. Alex Sauri nos pregunta, chef, ¿dónde puedo checar los ingredientes? Checar los ingredientes en el mismo Face, sí, digamos que dos o tres publicaciones antes ya viene ahí, o si no, nada más ponte en la página de Face de Casa Santos Lugo y busca ahí la receta. Novi Coyoc nos pregunta, ¿cuánto tiempo se hornea, chef? 20 minutos. ¿A cuántos grados? A 180 grados. Ok, de aquí tengo la leche de coco. Yo te estoy pidiendo 750 mililitros. Voy a meter 500 mililitros a calentar y los otros 250 los estoy dejando aquí afuera. Ok, si me van siguiendo, ¿verdad? Sí, chef. Ok, perfecto. Bueno, Cristín Marilén, ven como que me mande saludos, chef. Saludos, saludos a todos allí. En sí, aquí vamos a poner lo que es el azúcar. Son 200 gramos, si no mal recuerdo. Y lo vamos a poner a calentar. Nos pregunta Luz Yesenia Hernández. ¿Puedo usar la masa, chef, para el tejido de pay de manzana? Sí. Te va a costar un poquitito más de trabajo. No sé si dice que es un poquitito más suave, pero sí la puedes ocupar sin ningún problema. En sí. De aquí, yo nada más te sugiero que muevas un poquitito para que se vaya calentando tu leche de coco junto con el azúcar. Aquí, si quieres meterle algún otro sabor que yo no lo tengo en mi receta, podrías ponerle una rajita de canela, ¿por qué no? Pero ya le estás dando coco canela. Nos pregunta por acá George Carel, sí. Chef, ¿me sirve para tartaletas la masa? Sí, exactamente. Si ves, te queda como granulosa, no sé si... Voy a poner del otro lado, me gusta más como quedó ahí. Y te da ese aspecto como tienen las tartas. Si la quieres más finita, ya ocupas una sablé o algo por el estilo. Aquí por el tipo de... la cantidad de azúcar y el tipo de azúcar que ocupas, te quedan así como grumositas. Ok, ¿te acuerdas que yo te pedí que dejaras 250 mililitros más fuera? Y también te estoy pidiendo 75 gramos de lo que es fécula de maíz. ¿Notan dónde lo estoy peleando la fécula de maíz? Sí, espero que sí. Ahora, David, tú eres la voz de ellos. Si te dijeron que sí, por favor, responde. Sí, chef. No es cierto. De ahí está la fécula de maíz con la leche de coco que no estoy calentando. Y yo te pedí 5 yemas. Oye, pero ¿por qué tantas yemas?
Igual a ti, si no te gusta tanto la yema y todo eso, puedes bajarla hasta 2 yemas si quieres, pero entre más yemas, más cremosa te va a quedar tu cremita de coco. Entonces repetimos, ¿qué estamos batiendo en ese trance? En este, ¿leche de coco? Leche de coco, fécula de maíz y las yemas. Perfecto, solo yemas. Solo yemas. ¿Esto por qué lo estoy haciendo antes de que esto esté caliente como tal? Por el hecho de que lo que vamos a hacer es después poner todo junto, pero si yo pongo la, la fécula de maíz desde un principio, se empieza a, digamos, a cocer en sí y te empieza a espesar desde antes. No, no quiero que me gane. ¿Sí? Chef, por acá nos pregunta Aranza López, ¿tiene que ser azúcar refinada o estándar? Es mejor, si le pones azúcar mascabado te lo va a pintar muy oscuro, pero si tú la tienes ahí, también te va a quedar un poquito más dulce. Acuérdate que el azúcar refinada endulza un poquitito menos que el azúcar estándar, y la estándar menos que la, ¿cómo se llama? Que la mascabada. Mari González nos pregunta, disculpe chef, ¿la base puede ser de galletas? Saludos chef. Sí, sí podrías hacer una base de galleta, así como se hacen algunas tartas, solamente que sí te sugeriría que te quedara más seca de lo común, digamos. De aquí, ¿qué me faltaba poner aquí para calentar? Yo te pedí 100 gramos de coco rallado, si no mal recuerdo ahí, ¿sí? ¿Yo qué hago? Sugerencia, yo tosté mi coco, ahora sí para no tardar mucho aquí con ustedes, el coco está tostado, cuando estás calentando el horno puedes ponerlo en una charola extendido y lo dejas ahí, cuidando nada más, cuando ya empieces a oler al coco dulce, ahí lo sacas y se lo agregas a la leche de coco. Aquí está, mira. ¿Esto qué es lo que me va a hacer? Que sepa todavía más a coco, más natural en ese aspecto. ¿Ok? Ya lo metimos, ya se empieza a calentar. No sé si se alcanza a ver que sí ya está hirviendo un poquitín. No dejo de mover. Tampoco estoy ahí todo el tiempo, nada más aquí, porque esta es una estufa de inducción, calienta un poquitito más rápido, así que tengo que ser un poco más cuidadoso. Chef Sergio Ortega nos pregunta que si pueden utilizar esta cremita de coco para rellenar un pastel. Ahí sí, nada más que yo te sugeriría que pusieras un poquitito más de fécula para que se haga más firme. Ahorita vas a ver el resultado en un ratito más. Recuerden a todas las personas que están preguntando acerca de la receta, recuerden que la receta la subimos desde antes, desde la mañana. 11, 11 y media de 9, la mañana. No, 9 de la mañana ya estaba arriba. Ya estaba arriba la receta. Sí. Así que. Ahora sí te levantamos más temprano el día de hoy, David. Exactamente. No, recuerden que esa receta la pueden descargar. De hecho, la subimos desde antes para que ustedes la puedan descargar en la página de Facebook. Y obviamente aquí, pues les enseñamos lo que viene siendo el la procedimiento. Realmente ya es el procedimiento total. No meternos tanto en la cuestión de la receta en sí. Y lo que quiero que vean es aquí, que ya empieza a hervir poco a poquito. Le voy a subir un poquitín más para que se vea la reacción. Sí, pero no sé si alcanzan a notar que sí ya se ve como un poquito de vapor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un poco de lo caliente para agregarlo a lo frío. ¿Qué tanto? No sé, una taza si quieres nada más. ¿A qué se le llama esto? Temperar. Y vamos a temperar un poquitito de lo caliente a lo frío. Aquí estoy temperando lo que es la yema, la parte de la leche que no metí, la fécula de maíz. Se siente ya igual tibio y lo incorporamos. ¿Temperar qué es, chef? Temperar, yo tengo un elemento frío que es la leche, la fécula y la yema. Y le voy a meter un elemento caliente que era la leche de coco con el azúcar y el coco rallado. Si yo le meto de golpe la yema en sí cuando está muy caliente, puedo hacer que reaccione y se cueza la yema. Si yo la tempero cuando lo integre, no va a ser una cocción rápida como tal, sino se empieza a calentar poco a poco. De aquí ya lo agregamos y como cuando haces una crema pastelera, vamos a empezar a que se espese. ¿Sí? No sé cómo van las preguntas, alguna. Chef, recuerden compartir, recuérdenme, ayúdenme a compartir, por favor. Nos preguntan por acá si va a ser crema pastelera. No es una crema pastelera como tal, pero
si tú le pones más fécula, yo te pedí aquí 75, le puedes meter 100 gramos en vez de 75 y ya tiene un espesor como de crema pastelera. Miriam González, no se nos pasó, de hecho está en la página del Facebook, la puedes descargar uh-huh. sin ningún problema, te invitamos a que la descargues. Gracias por compartir, bendiciones por acá. Perfecto. Las cantidades que hay en la receta no son las mismas que dio el chef de masa, nos dice por acá. Ok, ahí fue un error mío, creo, nada más, de que leí otra parte. Nada más chequen la que les di, síganla. En realidad, lo que yo tenía pesado era eso, ¿ok? Ahora sí que fue error mío, disculpen. Vamos a repetir, pay de coco, mantequilla, 250 gramos, exacto, ¿verdad? Exacto. Sí, margarina, sí. 200 gramos. Exacto. Azúcar, 200 gramos. Exacto. Huevo, una pieza. Exacto. Yema, una pieza. Exactamente. Harina, 600 gramos. Exactamente. Y vainilla, 10 mililitros. Exactamente. Esto es para la masa, ¿no? Como tal. Exacto. Y ahorita estamos haciendo la crema de coco y en la crema está leche de coco de 750 mililitros. Sí, nada más creo que ahora sí que me equivoqué yo en la masa. Al momento de mencionar. Una disculpa, ¿no? Como tal, pero en realidad sí te sale igualita. ¿Por qué? Porque yo ya la tenía pesada desde antes y tomé como base la que yo les mandé ahí por el Face. Así es, y vamos bueno, para que puedan ver la gente, les voy a mostrar por acá. Chicos, recuerden que esta es la receta, de hecho en la página de Facebook, aquí pueden ver la transmisión en vivo. Y aquí abajito está la receta con todos los ingredientes del pay de coco, ¿ok? Recuerden que esto lo subimos desde antes de que inicie la transmisión en vivo para que ustedes lo puedan descargar y puedan seguir las recetas. Esto lo hacemos antes de todas las transmisiones en vivo, ojo, ¿ok? Exacto. De aquí, adelante, chef. Quiero que vean cómo ya empieza a hacer una reacción. No sé si alcanzan a ver ahí, David. Sí, ya, que es ya como se empieza grumito, a hacer, ¿no? Como grumos, exacto. Por eso ahorita ya no estoy con el tenedor para no estar ahí rayando mi olla, porque también no te sugiero estar con una, digamos, acero con acero, porque luego como que raya las. María nos pregunta, disculpe chef, ¿son dos mantequillas que se usan para la masa? Exacto, lo que les decía era de que con esa hago que sea un poquitito más flexible, más elástica, que me sea más fácil, aquí en Mérida que hace mucho calor, poderla extender más fácil. Si fuera solo mantequilla, se hace muy suave, muy fácilmente. Nos pregunta por acá, Gina Cachón, ¿no es más fácil mover con cuchara o con un globo para mover, chef? Sí, pero como el globo, te digo, sería de metal, no me gusta poner metal con metal. ¿Para qué? Porque como tienes que raspar en sí, puedes raspar igual tu metal y te deja un saborcito ahí como de aluminio, digamos. Por eso no soy tan fan de hacerlo así. Si tienes uno de silicón, adelante, muy fácil. Leti Meneses dice, nos pregunta, ¿se puede hacer solo con la mantequilla, chef? Sí, solo lugares fríos les sugiero más así, pero lugares calientes sí hagan la combinación, ¿eh? Es para practicidad, vamos a decir lo que se las di para practicidad. Rebeca nos dice por acá, a mí siempre se me rompe la pasta del pay al sacarla del molde, ¿por qué pasa esto, chef? Déjala, uno, que quede bien doradita. Dos, no la dejes tan delgada. Más o menos unos 7 milímetros de grosor. Un centímetro es demasiado gruesa. 7 milímetros de grosor y que quede doradita. Y déjala enfriar antes de que la saques. Déjala enfriar bien. Nos dice por acá Aurora Canché, con una cuchara de madera podría ser. Exactamente. Sí, podría ser. Sin embargo, yo recuerdo una vez que el chef Gabriel nos había comentado alguna vez, nos está bien, sí, que las ahí está la magia, de madera. Quiero que vean cómo va ya sucediendo la magia, poco a poco. Las cucharas de madera sí están ya, no prohibidas, vamos pero a decir. Sueltan, pueden soltar astillas, ¿no, chef? Aparte que sueltan astillas, como es madera y estás en líquidos, se ensanchan y deja ahí, digamos, humedad. Y es más fácil que le crezcan bacterias que a un plástico o a un acero. Por eso generalmente ya ocupamos nada más el acero. ¿Ya vieron cómo ya se empezó a espesar? No sé si te dicen, sí, chef. No, sí, chef. No, ya, sí, ya, sí. Sí, chef. Pero tenemos, ya bajamos un poquito, chef, 953 personas. ¿Qué pasó? ¿Ya no les interesó el pay de coco? ¿Qué? Digo, ahí estamos. Yo sé que es un poquitito lento, pero queríamos que vean todo el proceso en sí. Vieran cómo ya está aquí la cremita. No sé si notan que sí, ya empieza como un burbujeo, si lo dejo de mover, sí, chef, ahí quiere decir que ya está. Yo ya lo puedo dejar de mover y ya está. Perfecto. Ya quedó como tal nuestra
nuestra crema de coco en sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? David, por ahorita nada, chef. Nada. Pues obviamente, recordar a todos los amigos que nos están viendo que nos ayuden a compartir, ¿no, chef? Exacto, ayúdenos a compartir. Síganos todavía como tal. Y solamente nos falta un paso más y ya vamos a poder terminar casi nuestro pay de coco. Si ves, es relativamente rápido. En sí, digamos que yo me tardo un poquitito más por estar explicando y dándoles estas cuestiones, pero ese es nuestro trabajo. Ustedes cuando lo hagan en casa, como lo van a hacer más rápido, ya lo vieron y todo eso, todo es más hábil, más de golpe, vamos a decirlo así. Así es. Y chicos, muy importante, como mencionaba el chef, dime. Ayudarnos a compartir. Exacto. ¿Por qué razón? Porque de esta manera apoyamos todos, a más gente. Exacto. Para que puedan conocer, sabemos que ahorita emprender, hay una situación difícil, reconocer, ¿no? Dónde puedes encontrar todo este tipo de cosas que te estamos dando, que el azúcar, que la canela, que la harina, que el jamón, la salchicha que te presenté hace rato, todo eso lo puedes encontrar ahorita, que estás buscando opciones de dónde ir a comprar. Nosotros podemos ser tu opción. Bienvenidos a todos ustedes. Y ok, esa era como que la cuestión. Ahora vamos por el último paso. Vamos a hacer un merengue. ¿Sí? ¿Cuál es el merengue? No sé si me podrías poner aquí, David. Claro que sí, chef. Con mucho gusto. Por favor. Lo que es la parte blanca. ¿Sí? Vamos a hacer un merengue francés. Vamos a hacerlo más sencillo para ustedes, para que lo puedas hacer en casa. ¿Qué es lo que necesitas? Yo te puse 4 claras de huevo en la receta y 200 gramos de azúcar refinada más un limón. Eso es lo único que vamos a necesitar para hacer nuestra merengue francés, ¿ok? Entonces, ¿sí? Para el merengue francés son 4 claras de huevo, azúcar 250 gramos y limón una pieza. Exactamente. Eso es todo lo que necesitas. Yo aquí ya lo tengo pesado. Déjame recoger mi relajo un poquitito. Disculpen ahí. No se preocupen. Ya saben cómo está, es esto. Aquí esperamos pacientemente. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Notaron que ha sido sencillo. En sí, no es muy rebuscado, no necesito muchas cosas. Nada más aquí sí vas a necesitar una batidora. No se puede hacer a mano o es muy difícil como tal. Una batidora. Déjame, me voy a estirar tantitito, David. Ay, ahora sí. Para poder ocupar mi globo, mi batidora y no sean malitos ahí, amigos de producción, me pasan el batidor en sí, el bowl del batidor, porfa. Por acá nos están comentando, dime, chef. Dime. Saludos desde Valladolid, saludos desde Mérida. Perfecto, saludos. Nos dicen por acá. El bowl, porfa. Dime. Por acá, bueno, no sé, ya no veo que me salgan las. Que te salgan las. Dime, ahora sí que. Yo ahorita lo que estoy esperando es el bowl. ¿Qué tenemos que ver? Que no tenga ningún líquido ni nada por el estilo. Las claras pueden ser de que tú separaste 5 yemas, te va a sobrar por ahí una clara como tal, en sí. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a poner las claras. Te sugiero que esté en la temperatura ambiente, va a ser más fácil que haga esta cuestión. Y podemos poner ya el azúcar desde un principio. O puedes batirlo un poquitito y empezar a ponerle poco a poco lo que es el azúcar. Vamos a hacerlo directo para que me crean, porque luego se los digo y nadie me cree. Así son. Ya los voy conociendo, baby. Vamos para acá con la batidora. Esta sí puede ser las batidoras de mano, no hay ningún problema. No es muy pesado, no es nada. Ahorita vamos a hacer el merengue francés. Exactamente. Lo vamos a poner a velocidad media desde un principio, que se empiece a mezclar, y vamos a tener el limón a la mano. ¿Ok? Recuerde que esto igual, bueno, obviamente cada Santos Lugo lo hace, o lo chef, pues obviamente están enseñando de esta manera para que ustedes puedan emprender. Entendemos que ahorita estamos en una situación en donde, pues, a lo mejor mucha gente se quedó a lo mejor sin empleo por, obviamente, esta situación complicada que estamos viviendo. Buscando una entrada diferente ahí en casa y todo eso. Esto puede ser una opción. Búscale, así es. Yo creo que métele después, un detalle tuyo en sí. Después de la contingencia, chef, yo creo también que esto nos más puede adelante ayudar mucho para salir adelante, ¿no? Exacto. De aquí, velocidad media. Yo por tiempo lo voy a acelerar a velocidad un poquito más alta. Más o menos se llevará
7-8 minutos a que se haga como tal, pero no sé si van viendo que se va, digamos, blanqueando. Como se veía medio amarillento en ese aspecto, se empieza a mover, a mover, a mover, a mover y se empieza a blanquear. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar esto batiendo, Chef, aproximadamente? Aproximadamente unos 8 minutos. 8 minutos. Sí. ¿Qué es lo que tienes que ver? Que lo van a notar ahorita, pero en lo que estamos esperando, que se empieza a espesar y empieza allá a inflar un poco. Perdón que interrumpa, Chef, pero por allá nos siguen comentando, lo que pasa es que ya no veo comentarios. ¿Se puede utilizar para pasteles? Sí, pero no es el adecuado para el calor que hace aquí en Mérida. Yo nada más te lo digo porque es más fácil, más útil en este sentido, porque lo vamos a dorar, ¿sí? Pero si ya sabes hacer merengue italiano, haz el merengue italiano, se lo aplicas también. Sí se puede hacer, yo que te sugiero, si lo haces, hazlo, pero para que te lo comas en ese mismo día. No intentes guardarlo ni nada, porque si ves como es en crudo, no te sugiero que lo guardes, porque como es huevo, puede haber ahí algún problemilla y mejor evitamos problemas y nos vamos con el merengue italiano para aquí, para Mérida. ¿Notan cómo ya se va espesando? Sí, ya vimos. El merengue más recomendado entonces para aquí, para Mérida, es el italiano. Italiano. ¿Por qué? Hay una cocción, digamos. ¿Por qué? Si ves aquí el azúcar es directo y nada más me pongo a batir. Es muy sencillo de hacer el merengue francés. El merengue italiano, su, digamos, curiosidad, o lo que te implica un poquitito más de dificultad, vamos a decirlo así, es que tienes que hacer un caramelo suave, que tienes que llevar el azúcar, poner un poquitito de agua, llevarlo a 118, 120 grados centígrados e incorporárselo al huevo cuando ya se está batiendo. ¿Sí? Entonces ahí es donde te puede dar un poquitito. Queso de bola, supongo, en sí. Yo que te sugiero, sí, pero ya que esté el merengue. O igual se lo puedes poner un poquitito también a la crema de coco. Todo eso es ya darle un extra, un sabor diferente, en sí. Yo ahorita agárralo como base. Pruébalo así y ya, no sé qué vieron que le sugerí. Le puedes poner una rajita de canela, le puedes poner una rodaja de limón. ¿Por qué no? El coco y el limón se llevan muy bien. Ahí lo quieres hacer todavía más exótico, puedes ponerle un poquitito de ron, ya ven, hacerlo como una piña colada, le puedes poner igual piñas para que tenga ahí un poquitito más de sabor. Ahora sí que esto es base, jueguen con ella. Lo que les decíamos al principio de la transmisión es, queremos enseñarte esta pequeña base, sencilla y todo, y tú más adelante, y ahorita que tienes tiempo, juega de, ay, se me antojó ponerle, no sé, tantito chile habanero, ¿por qué no? Se le puede poner, pero tampoco uno, porque si no te va a picar todo. Por acá nos dice Álvaro Carballo, saludos al chef Héctor de parte de su compadre Barobaros. Barobaro, muchos saludos. Por acá dice, ¿cuándo hace el merengue italiano? ¿Cuándo hacemos merengue italiano? Próximamente vamos a ponerlo para que te quite la duda por si te la dejé ahí. Más adelante lo podemos hacer, ¿por qué no? Coleta Cruz, hola chicos, ¿qué están haciendo en ese momento? Ahorita estamos haciendo un merengue francés. ¿Qué? Si me ayudas, David, ¿cómo ya se ve diferente? ¿Cómo empieza a haber una reacción? Ya se ve mejor. Igual, oye, ¿a qué hora va el limón? No sé si notan que técnicamente se ve un poco opaco. Ya se ven con un poco más de fuerza. Vamos a ponerle gotas de limón y van a ver que empieza a agarrar un brillo, y esto también le va a dar un sabor. Aquí no me gusta el limón, yo te sugiero el limón para este pie, pero no me gusta, le puedes poner vainilla. Sí, métele 2-3 gotitas de limón para que le dé brillo, y la vainilla para que le dé sabor, ¿sí? Por acá igual nos comentaban acerca de... Dime. En vez de merengue, ¿qué otra cosa que se puede decorar, chef? Gracias. ¿Con qué otra cosa se puede decorar? Igual le puedes, ahora sí, como te decía, puedes hacerle una mermelada de piña y se la puedes agregar al final y te va a hacer un pie de piña como tal. Dime. Ahí estamos viendo cómo se está preparando el merengue, ya va quedando poco a poco, ¿no? Exactamente ahí, y si ves, ya se ve más brilloso, ya tiene una consistencia diferente. ¿Cómo creció? Del volumen que pusimos desde un principio al volumen que tiene ahorita, generalmente triplica más o menos su volumen. María Eugenia Parraek, mándeme saludos, che, por favor. Muchos saludos a María Eugenia, bueno, a todos en realidad, no nada más a ella, a todos en sí. Muchos saludos, sigan compartiendo.
Ya vieron que cuando comparten, nos hacen caso y todo eso, nosotros cumplimos lo que les habíamos prometido. Por acá nos mencionan, nos pregunta más bien, Abigail España, a mí no me levanta el merengue, chef. Ya lo intenté con cremor, con polvo para merengue y nada. ¿Algún tip o sugerencia? Ahí, que esté, que no tengan nada de agua, que no estén fríos las claras de huevo en sí. El cremor y tártaro, sí, y velocidad. Residuos de detergente. Residuos de cualquier. Ahora sí que no esté sucio tu bowl como tal. En sí. Gracias, por acá. Gracias por compartir, okay, chef. ¿Podría mandar saludos a mi hija Mareli? Saludos a Mareli. Ahora sí que sí. Ustedes díganme, yo con muchísimo gusto. Nos pregunta si vendemos utensilios para repostería. Tenemos algunas, digamos, moldes para pasteles, por ejemplo este del pie, cortadores para pizza, algunos muy pocos, la verdad, pero sí, sí tenemos algunos. Ok, de aquí yo ya puedo ver que ya tiene hasta consistencia. A ver, ahí te voy, David, porque vamos a alzar este. Quiero que vean. Ok, vieron que ya queda un merengue, muy sencillo de hacer, no se me cae ni nada. De hecho, iba a decirle a David si quería pasar y le poníamos así el bowl y todo, pero no creo que quiera. ¿Lo podemos pasar al chef Luis? ¿Por qué no? Es más, vamos a hacer uno de merengues y la prueba va a ser que todos se los vamos a poner encima de David. Lo dice por acá, no, el video queda en la página, les sugiero que lo vean después. Por el momento, pongan atención a la transmisión, así lo podemos ver todos. Muchas gracias por acá, Rebeca Alcibar. ¿Merengues horneados cuándo los haría, chef? Merengues horneados. Ya hemos hecho merengues horneados con, uh-huh, el chef Gabriel, de hecho. Ahí pueden checar los videos. Recuerden que esos videos los hacemos todos los lunes, miércoles y viernes, ¿eh? Exactamente. Ya llevamos un año haciendo este tipo de transmisiones en vivo. Sí, sí, sí. Todos los videos y todas las recetas están grabadas en la página de Facebook. Así como es. Tal. Y ahí también puedes irnos a buscar. Tenemos varias recetas, a lo mejor hasta ya repetimos por ahí una, le dimos un toque diferente y todo. Permítanme, déjame ir ahí por una manga, para que ya empecemos a hacer el último paso, que es armar lo que es nuestro pie. Permítame. Excelente, chef. Adelante. Chef, este merengue debe llevar cremor tártaro. Nos preguntan, ¿las claras están crudas o no en un merengue? ¿Las claras deben estar cocidas, nos dicen por acá? No, cocidas no puedes tenerlas. ¿Qué puedes hacer? Puedes, digamos, como desinfectar, vamos a decirlo así, el huevo como tal. ¿Qué es lo que hacemos? Pones un poquito de agua caliente y lo pasas unos 15-20 segundos para que no se cueza el huevo, pero se desinfecte como tal, y ya de ahí lo vas a procesar. Sí, sí son claras crudas en sí, pero el chiste de eso de la salmonela, que es lo que les preocupa y todo eso, tú la salmonela sí empieza con esa cuestión, es más por la cáscara, que si está sucia, y si tú ves un huevo que está mal, entonces por eso cuando haces partes con huevo tienes que partir uno por uno. Uno que esté mal, tiras ese huevo, lavas todo lo demás y empiezas con el otro. ¿Ok? Sí, bueno. Por aquí nos dicen, nos pregunta más bien acerca de... Dime. Mari Cristi Pérez dice, ¿puedes mandar saludos a hija Andrea Pérez? Está viendo el pie, dice por acá. Muchos saludos a Andrea Pérez, ¿verdad? Uh-huh. Muchos saludos. Chef, este merengue debe llevar cremor tártaro, nos preguntaban. Si lo puedes poner, yo porque estoy en un ambiente controlado, no lo necesito, pero tú en casa, si no tienes un ambiente controlado, por cada 2-3 huevos pon una pizca de cremor tártaro desde el principio. Así como puse el azúcar, desde el principio el cremor tártaro. ¿Para qué me funciona? Es un estabilizador. Ok, sí. Yo aquí, perdón David. No, adelante, chef. Yo aquí ya tenía una crema, digamos, de anterior, porque no se la quiero poner caliente, porque si no me va a suavizar más esto. Tienes que dejarla enfriar. Déjala enfriar como es una crema pastelera, con un pañito o algo por el estilo, una bolsa en sí que le pega la crema, para que no vaya a quedar grumosa. Por acá le mandamos saludos a la familia Herrera Rodríguez Carrillo, desde el puerto de Quintana Roo. ¡Ay, muchos saludos! Nos dice por acá, hola Cuñis, desde Mérida hasta mi hermoso León, Guanajuato, un saludo por un allá. Un saludo, también viví por allá un rato, ¿se muy puede bonito. Usar claras pasteurizadas, chef? Las que venden en algunos lugares, yo no te sugiero tanto porque no levantan, generalmente tienen como un poquito de líquido y es muy difícil que te levante.
Si ves, hasta cuando las cueces tardan más en cocerse como tal. Excelente, chef. ¿Se puede con merengue en polvo? Nos vuelven a preguntar. Sí, 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 sí. Si tienes merengue en polvo, si ves la receta, generalmente es agua, el merengue y un poquito de vainilla, algunas con azúcar, te piden. Pero lo mejor es hacerlo de manera natural, es muy sencillo también. Las dos formas son buenas en sí. El merengue en polvo, ¿qué es? Es albumina, en realidad. ¿Qué es la albumina? Digamos que es la clara de huevo, nada más que la secaron en sí. Por eso sí podrías hacerlo con uno o con el otro, no hay ningún problema. Ya va a depender de, digamos, de la calidad del merengue en polvo para que te quede muchísimo mejor. Porque hay unos un poquito más ácidos, otros menos. Ya realmente tienes que ver ahí el producto final. ¿Sí? Bueno, ya vieron que le puse la crema. Mi crema pues ya estaba fría. Ahí, ahorita por tiempo ya no la quise poner un poquitito a entibiar, a, no sé, a baño maría o todo eso para que se vuelva más suave y se compacte mejor. Pero si ves, aquí ya la tengo, la compacto. A mí sí me gusta que quede como medio panzoncita. Hay quien no, quien dice no, que quede un poquitito menos al ras para que después le pongas el merengue. Ya es cuestión de gustos y de formas como tal, ¿ok? Ya lo pusimos, también por eso necesitaba que estuviera frío, porque vamos a poner ahora el merengue. Dime, dime. Nos preguntan por acá, Esmeralda Morales, perdón, que repita lo de que el amor trata, por favor, por cada clara, dos ¿cuánto? O tres claras de huevo, una pizca de cremor tártaro. ¿La crema de coco ya lista se refrigera antes de usar, chef? Nos pregunta sí, por acá. Te sugiero que sí. Si vieron, yo no mandé esta que tengo aquí recién hecha a refrigerador, porque puedo echar a perder mi refrigerador y no es lo que te quiero enseñar. Siempre deja que se enfríe un poco y ya después le puedes hacer mandarla a refrigerar como tal. ¿Okay? Nos preguntaban igual, chef, que si esta tarta no se puede meter con el merengue al horno. Sí, sí se puede meter sin ningún problema. Lo mejor ahora sí que, si quieres que te quede doradito y todo eso, tiene que ser con soplete. Si lo metes, se ve como ligeramente tostadito, pero muy ligero, y te queda como más chicloso el merengue en sí. Ok, de aquí ya lo tengo en sí. Y digo, ahí puedes jugar con la decoración. Te voy con la más sencilla. Una duya de estrella cerrada, que es la 848 que vendemos ahí en las tiendas, y empezamos a hacer como besitos. Nos pregunta mucha gente si esta crema nos puede hacer como para el relleno de un pastel, chef. Sí, acuérdate que un poquito más fría, ya viste que ya es más intensa y todo. Sí, sí lo puedes ocupar como crema pastelera. En realidad es muy parecida a una crema pastelera. Esther Ceballos nos dice, ¿algún pie de coco que se hornee en su totalidad como el pie de queso? En realidad esta receta, si tú la dejas un poquitito más suave y medio cueces lo que es la base que te enseñé, la dejas un poquitito menos seca y le integras lo que es la crema de coco, la puedes meter al horno unos 5 minutos más para que se termine de cocer la crema de coco y lo puedas ocupar. Ángeles Chi Marín nos dice, ¿en qué puedo usar el cremor tártaro, chef? Me lo trajeron por equivocación en vez de lo que sirve para los bolis. En realidad, todo lo que quieras estabilizar con aire, hasta la crema para batir, si no sé, te sientes que no te levanta bien y todo eso, se lo puedes poner. A la clara de huevo, cuando hagas capeados, igual le puedes poner un poquitito y te va a estabilizar un poquitito más el capeado como tal. Es más para eso, más para estabilizar, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño show. Espero no hacer tanto show y quemar aquí a todos los compañeros. Permítanme. Vamos a sopletearlo. Aquí bueno, ya vieron que ya lo terminé como tal. Que venga el fuego, chef. Que venga el fuego. Hay que dedicado tener mucho cuidado Cindy. En casa, ¿no? Chef, igual por eso. ¿Qué? No te escucho. De ahí, si bien yo tengo un soplete de plomero como tal, sí, no tengo nada por el estilo diferente, lo que vamos a hacer es nada más pasarlo con cuidado, tener mucho cuidado.
Ahí me dicen, no es necesario el de repostería. Digamos que es más práctico, más fácil, más sencillo como tal, pero no es así de que, uy, es la única opción que puedes hacer. No. Ah, de hecho, me encanta este olor de dorar lo que es el merengue. Empieza a oler así a dulce, como a bombón quemadito. De hecho, si vieron la cara de ahorita de David, dice, oh, qué rico huele eso. Ya se me antojó, creo que sí llega el olor hasta acá. Bastante. Sí se siente muy dulce. Si vieron la pasada con este tipo de... digamos, es rápida. No es estar mucho tiempo para que no haya ningún problema. Esto sí dice, solo tengan todo su cuidado y ya. Esto sí que lo hagan los adultos. Y enseñen a los niños para que no le pierdan el miedo también, pero que no lo hagan ellos. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Excelente, chef. Fácil, sencillo, difícil, complicado. No sé, dígame. Ahora sí que... digamos que con solo el puro merengue y lo que me decían, ¿lo puedo meter al horno? Sí, unos 10 minutos como tal. Sí te sugiero 180, 185 grados y que esté pegado a la parte más arriba del horno como tal. Traigo ese como tal, ¿eh? ya lo voy a dejar de ocupar. Es útil, de hecho nos comentaron por allá, ¿qué tal con el chef Héctor? Como con tal. Su palabra, ándale, exactamente, de hecho sí lo okay. pusieron. No sé, ahora sí que... ¿Les gustó la receta? ¿Qué me pueden decir? ¿Sí compartieron? Yo me puse a trabajar y estaba esperando que ustedes compartan. ¿Cuántos compartidos tuvimos, David? Como 1,000 y algo, más o menos llegamos, chef. Pero poquitos, la verdad, no, es que no nos ayudan a compartir tanto como ahora deberían. Sí que nosotros rompiendo la cabeza de qué quieren, con qué los podemos apapachar ahorita que están en casa. Pues igual, mándenos sugerencias. Por ejemplo, esto lo estaban pidiendo bastante. Pues ahora sí que aquí está lo que estaban pidiendo y me quedan así, qué malos son. Con el mechero este, ¿no? Ahora sí que mira, nunca vas a terminar. Ahí está. No se puede. No terminas nunca. En sí tiene que ser un soplete. Realmente, generalmente la mayoría de los maridos por ahí tienen un soplete y todo eso. Sí, les daría otras opciones, pero no quiero que hagan alguna locura por otra. ¿Sí? Bueno, les recuerdo, nosotros estamos abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche, domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, solamente Portales es la única tienda que tiene horario diferente, que es de 7 de la mañana a 8 de la noche y domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Así es que con gusto les recordamos a todas las personas el horario de las tiendas, es de la siguiente manera. Recuerden que ante esta situación, ante esta contingencia, obviamente, Casa Santos Lugo no cierra. Ninguna de nuestras tiendas cierra. ¿Por qué razón? Porque somos de abasto. Realmente somos una de abasto. Vas a encontrar jamones, quesos, tortillas, cereales para limpieza, abarrotes, semillas, pastas, salsas, huevo, harina, azúcar, sal... Aceite. Todo lo que tú quieras buscar lo vas a encontrar ahí. Así es, recuerden que igual manejamos blanqueadores, sanitizantes. Exacto. Hay bastantes cosas, hay bastante que ver en la tienda de Casa Santos Lugo. Recuerden, estamos abiertos. Juan Pablo II, Chichí Suárez, exacto, Oriente, Cauquel, Cocos, Chencú, Emiliano Zapata Sur, Campeche. Estamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ok. Como mencionaba el chef Héctor, la sucursal de Portales es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora a lo mejor y te preguntas igual dónde puedo encontrar la tienda. Perfecto. Te decimos que la sucursal de Cauquel, chef. Sucursal de Cauquel es la calle 96, entre 51 y 45. Avenida Cronista Deportivo. Así es. Te digo bien esa porque esa es mi tienda. Exactamente. Si quieren conocer al chef Héctor, pueden ahí ir pueden a esta encontrar, sucursal. Con muchísimo gusto. Tenemos la tienda de Chencú, que es la calle 27, entre 28B y 30, en la colonia San Vicente, Chuburná. En Chichí Suárez estamos en la calle 35, número 229, por 6 y 8, colonia Santa María. ¿Ok? Juan Pablo II, calle 41, por 20A y 22, colonia Juan Pablo II. La comercializadora, estamos en el tablaje catastral
31,247, anillo periférico, kilómetro 46.1, es polígono Tixcacal o Pichel, ¿ok? Que es donde estamos ahorita nosotros transmitiendo totalmente en vivo. Los Cocos, está en la calle 60 por 93, número 737 de Colonia Centro, ¿ok? Está la sucursal de Los Portales, igual, en el centro de la ciudad de Mérida, por el mercado, que es la calle 54A por 63 y 67, ¿ok? En la Colonia Centro. Oriente, calle 65 por 6A, avenida Quetzalcóatl, Colonia Emiliano Portes Gil. Perdón, chef. No, no te apures. Y que Chichi yo... Suárez, que está en la calle 35, número 229 por 6 y 8, Colonia Santa María. Y nos falta lo que viene siendo la Emiliano Zapata Sur, avenida 86, calle 171 por 171A, Colonia Emiliano Zapata Sur 3. Y la sucursal de Campeche, que la tenemos en la calle Francisco Fil, número 6, a espaldas de la gasolinera Novia del Mar. Repito, todas las tiendas de Casa Santos Lugo, todas las que acabamos de mencionar, están abiertas para el público en el horario que ya mencionamos. Así que, si ustedes quieren ir a comprar, pueden hacerlo sin ningún problema. Ok, les vamos a estar esperando con mucho gusto, chef. Exacto. Y ahora sí, para que vean que no los estoy envenenando, ni estoy dando una receta para envenenar a nadie, con su permiso, discúlpenme. Hoy sí está aprovechando, chef, ¿eh? Oye, David me tiene muerto de hambre desde hace como 3 horas. Oígalo, chef. Pati, está buenísimo, Pati. Así es, chicos. Pues ya saben. Ay, se nos fue para arriba. Pues ya saben, chicos. Una disculpa. Pues ya saben, chicos, esto lo hacemos todos los lunes. Lunes, miércoles y viernes. Así es. Lunes, en teoría es la probadita. Pero pues aquí estamos haciendo recetas que pueden hacer en casa con los niños. Exactamente. Este es cocinando en casa, Casa Santos Lugo. ¿Miércoles en casa? Miércoles en casa. Pues obviamente sí, ahora sí que ustedes nos dejan entrar a sus hogares por medio del Facebook. Uh-huh. Y pues ahorita pues les enseñamos, es como ir a su casita. Exacto. Y enseñarle ahora sí que paso a paso, siguiendo las indicaciones. Llevarles el curso ahí. Exactamente. En ese sentido. Y los viernes es pregúntale al chef. Así es que este viernes nos va a estar acompañando la chef de Nestlé. Exacto. Va a estar con nosotros la chef Caro. Así que vamos a estar subiendo igual la votación para que ustedes puedan elegir qué les gustaría que preparemos, ¿ok? Igual que te digan ahí qué les gustaría ver el próximo lunes o que nos den algunas ideas, porque a lo mejor nosotros pensamos que les gustaría ver esto, pero ustedes nos pueden retroalimentar. Sí, ahorita sabemos que están en casa y que hay que quedarnos en casa y hay que mantenernos en resguardo. Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades, chicos. Es importantísimo que si van a la tienda, vayan ustedes, pues nada más una persona a comprar, no lleven a su familia, no lleven a sus niños, a adultos mayores, a personas que puedan tener un riesgo de contraer esta enfermedad que pues obviamente estamos enfrentando todos y obviamente necesitamos de la ayuda de todos, ayudarnos todos, cuidarnos entre todos para poder salir adelante, porque vamos a salir de esto, ¿no, chef? Esto nada más es un rato. Ustedes sigan aprendiendo, todo eso que aprendan, a lo mejor lo van a innovar o lo van a emprender más adelante, ¿por qué no? Todo lo que aprendan en este momento lo van a poder emprender más adelante. Así es. No lo veas como un encierro, velo como una oportunidad para aprender algo. Así es, y lo mejor de todo es que Casa Santos Lugo les puede apoyar, porque obviamente antes de que pues obviamente todo eso iniciara, por si no nos conocían, nosotros brindábamos cursos y vamos a seguir brindando cursos. Exacto. Vamos a seguir brindando asesorías. Y vamos a seguir apoyando a la gente como siempre lo hemos hecho. Y ahorita necesitamos de todos ustedes para, pues obviamente, seguir adelante. Exacto, y pues de esta manera lo hacemos y obviamente seguimos brindando lo mejor de que nosotros, tenemos. De nuestra parte, de la tienda. En sí, todos los trabajadores están echándole ganas, como ustedes pueden saber. Les gustaría también estar en casa, pero sabemos que somos un centro de abasto y que necesitamos estar para ustedes, para la gente. Así es. Acuérdate, ama de casa, estamos ahí. Tenemos tu jamón, que tu salchicha, que el queso, que quesillo, que frijoles, que a un superprecio. A un superprecio. Y tienes de todo a la mano. Así es. Así que, chicos, estamos abiertos a los comentarios. Recuerden, muchas gracias por estar al pendiente. Uh-huh. Muchas gracias por seguir la transmisión. Sigan compartiendo, de todas maneras. Díganle a todos sus amigos, amigas, a todos los que conozcas ahí en tus grupos de Facebook.
en tus grupos de WhatsApp, los tus conocidos del trabajo, oye, ¿por qué no ves esta opción? Oye, ¿por qué no ves todas estas cuestiones? Y adelante, nosotros seguimos trabajando aquí para ustedes y la próxima va a ser otra receta, ¿para qué? Para que aprendas otra cosa más, ¿okay? Así es, así que chicos, les mandamos un saludo, esperamos que tengan un excelente tour de semana, por aquí le decimos sí, ombligo de semana. Ombligo de semana. Este, sí, para los que no son de Mérida. Exactamente, tuch. Sigan en sus casas, sigan cuidándose, por favor. Nosotros igual seguiremos cuidando. Quédate en casa. Exactamente, chef. Hashtag quédate en casa. Uh-huh. Y muy importante, chicos, si visitan las tiendas, de verdad, con sus precauciones. Cuiden, cuiden a los colaboradores, tomen su distancia, díganle al vecino, que no lo tomen a mal. Recuerden uh-huh. que esto no es una restricción, no. Es por su salud, es para evitar cualquier uh-huh. riesgo. Por ahí, como dicen, ponlo de este lado para estar cerca, ahorita necesitamos estar cerca. Exactamente. Lejos, perdón. Exactamente. Uh-huh. Así que cuando esto termine, para que no nos falte nadie, es lo que queremos. Y les mandamos un fuerte saludo. Esperamos que estén. Y nos falta algo muy importante. Sí, ¿verdad? Se me olvida. Yo emprende y esto. Yo nunca les digo el precio. David, me metes en otros asuntos. No, pero está bien porque esto le sirve a la gente que quiere emprender, chef. Ok, de ahí, el precio, ¿cuál sería? De hacer lo que es este pie, sería de $52.93. Uh-huh. Precio sugerido que nosotros te decimos que lo des en $158.13. Es sugerido, pero sería una opción de... La receta que yo te subí, te daría la opción de hacer esto que estás viendo ahorita, ¿ok? Ambas partes, ¿ok? Yo el costo te lo estoy dando de uno solo, pero te podrían salir los dos. Así es, chicos. Bueno, pues ya saben, si ustedes quieren preparar esto en casita, con mucho gusto, ya saben, sigan las indicaciones del chef y de verdad esto les va a quedar sumamente delicioso. Ahí va. Créame, el chef. Ahí va para que a seguir comiendo más pay de coco. Luego decían en los cursos, usted nunca come, chef. Para que digan que sí como. Claro, porque ahorita no tiene que dar a mucha gente. Es cierto, chef. Bueno, chef, pues muchas gracias por esta enseñanza, por la receta del pay de coco y por enseñarnos paso a paso. Recuerden, esto lo hacemos todos los lunes, a las 3 de la tarde, miércoles 3 de la tarde, miércoles en casa, y este viernes nos vemos en Pregúntale al Chef. Así que ayuden. Recuerden que en la votación es con las reacciones de me encanta y me gusta. ¿Okay? Sí. Así que dependiendo de lo que vaya teniendo... El que tenga más me encanta, si es, no sé, hot dog. Si el me encanta es hot dog, va a ser un hot dog. Y si el me gusta es una pizza, va a ser la pizza. Exacto, dependiendo cuál es el número de más uh-huh. me gusta o más me encanta. Uh-huh. Recuerde compartir para que más gente conozca acá Santos Lugo. Y aquí les vamos a estar esperando mediante primeramente Dios. Así uh-huh. que hay que cuidarnos, chef. Y vamos a seguir trabajando para todos ustedes. Para adelante, siempre para adelante.